Señores, muy buenos días. Comienzo con estas imágenes de Vicente Fernández, quien falleció en México. El rey, como le denominaban por su canción, sigo siendo el rey. Vicente Fernández es una de las figuras más notables de la ranchera mexicana. Si hablamos de la música típica de nuestros países en América Latina, bueno, pues la ranchera mexicana que traspasó frontera, de hecho, algunas de las canciones más emblemáticas de las rancheras conocidas internacionalmente son de Vicente Fernández. Volver, el Maguey, por ejemplo, canciones también que se han hecho parte de la cultura y de las celebraciones, hasta las mañanitas cantadas por él, muy conocidas en todo el mundo y particularmente en América Latina. La BBC hace de él un reportaje y dice que se coloca al lado de los grandes, probablemente en la estatura de un Javier Solís, de un Jorge Negrete o del autor más prolífico que ha tenido México, José Alfredo Jiménez. Estuvo cantando hasta que pudo, decía que cantaría mientras la gente se lo pidiera. Esa imagen que viene ahí es de la gente que llegó para recordarle cantando en las plazas mexicanas. Se reúne la gente y pone sus canciones. De hecho, México ha tenido plazas conocidas, plazas musicales. Quizás un tema de la violencia ha disminuido la concentración muchas veces, como la emblemática Plaza Garibaldi, que ya no es lo mismo, pero que siguen todavía algunos que se resisten a dejarle pasar. Si hablamos de la música de nuestros países, sería como hablar de la bachata dominicana, de la guaracha o del son cubano, de lo que es el vallenato para Colombia o de la ranchera mexicana, en todos nuestros países, y qué decir del tango de Argentina. Generalmente, como casi todas las grandes tendencias musicales de nuestros pueblos en América Latina, se trató de música que primero cantaba la clase más pobre, que no era música de grandes salones, como la bachata dominicana, que ahora todo el mundo dice qué belleza, rompimos el récord, pero alguna vez fue una música considerada de tercera. Pasaba con la ranchera, o pasó con la guaracha, o pasó con el vallenato, así, pero el que conoce las canciones típicas de los pueblos, de alguna manera entra en el alma de ese pueblo. Es importante. A mí me gusta ver qué cantan en los países, cuál es su música. Incluso cuando uno llega a un país, enciende su radio para escuchar cómo suenan las radios de nuestros países. Así que vemos artistas de toda América Latina honrando la memoria de Vicente Fernández. Yo debo decir, cuando yo empecé en la radio muy jovencita, me tocó dar un programa de música mexicana en la mañana. Yo recuerdo que era de 8 de la mañana a 8:30 todos los días. Uy, sí, yo lo disfrutaba mucho, de poner todas las canciones mexicanas, y entonces él estaba entre los primeros, donde podría estar, qué sé yo, gente como Cuco Sánchez, por ejemplo, Antonio Aguilar, Vicente Fernández, los corridos mexicanos, que también es como otra expresión. De hecho, hay unos discos históricos que se hicieron de los corridos en honor a la Revolución Mexicana, o los corridos que te cuentan o te narran la historia de héroes desde Pancho Villa, pasando por cada uno en México, o el Grito de la Libertad, y escucharlo, narrándolo en sus corridos. Usted puede escuchar, por ejemplo, si usted escucha a García Godoy cantando las canciones de Nicaragua, y Nicaragua, Nicaragüita, entonces usted escucha la ilusión que tenía la revolución sandinista en las canciones. Lo mismo que los mexicanos, sus rancheras y sus corridos para cantar todo lo que hacían. Entonces, ese que ha muerto es alguien que estaba muy afianzado en la cultura popular, sobre todo. Así que quise comenzar la jornada con estas imágenes de Vicente Fernández. Por supuesto, dar las gracias a todos ustedes que escuchan y ven este programa a cualquier hora del día, a los que están en vivo a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias. No puse las canciones por un asunto de derecho de autor, porque luego el canal, aunque ciertamente de los artistas más viejos, que han tenido más tiempo,
hay quizás posibilidades a veces de escuchar algunas canciones de uso libre. Aparecen muchas de uso libre, pero es un riesgo que uno no se juega, así que quisimos respetar eso. Pero en las redes sociales circulan hoy la capacidad que tenía Vicente Fernández en una oportunidad dando un concierto, se quitó el micrófono y la voz se escuchaba potente, potente, con una fuerza. Creo que cantaba Tu Maldito Amor, era la canción. Y se escucha la voz de él y hay un periodista mexicano que dijo, miren esto, a este es Vicente Fernández sin micrófono, sin micrófono. El micrófono lejos y la voz se escuchaba potentísima. Entonces, bueno, en México ustedes encontrarán, claro, hay nuevas variables, los jóvenes hacen otras cosas, es toda una generación, pero de una música que quedó para siempre, de un sello y de un trabajo que quedó para siempre. Hay documentales, participaba mucho en películas, el cine en México es una industria que desde hace tiempo se desarrolló. No en vano México lleva dos premios Oscar, uno detrás de otro, como los mejores directores en cine. Y el año antepasado creo que fue, y el anterior que le tocó a mexicano, mexicano. Y entonces muchos actores y demás salen de México. El cine mexicano pues le lleva gabela al resto de América Latina. Y parte de las películas que se producían, pues mucho tiene que ver con la música, con las canciones, con los corridos y demás. Y entonces ahí estaba gente como Vicente Fernández, que grabó innumerables y una gran producción con muchísima música conocida. En esos días yo estaba mirando un documental sobre el nacimiento de la música colombiana, por ejemplo, el vallenato, los orígenes del vallenato. Entonces, cuando uno se acerca y conoce los orígenes de la música, conoce además los vínculos de la población, cómo lo hace suyo, conoce un poco la vida campesina, y que no se puede ignorar. Aquí en República Dominicana, por ejemplo, por zonas, dependiendo qué zona usted vaya, encuentra diferentes tipos de atabales, diferentes expresiones culturales, música, que en la ciudad mucha gente igual ni conoce. Sale un artista y tiene ese fondo y la gente dice, ¿por qué se pegó? Se pegó porque eso circula silente, sin mucha prensa, entre la población y los políticos incluso van y lo usan, los que estudian las relaciones sociales en los pueblos utilizan estos recursos para comunicarse de forma adecuada y que la gente les escuche. Así que yo, por ejemplo, le podría preguntar a ustedes cuál canción recuerdan de Vicente Fernández, a los que están en el chat. Ahorita cuando regrese le digo alguna, pero es una manera de comenzar. Pero además, nos situamos casi a la mitad de diciembre ya. Estamos hablando de festividades navideñas, la Navidad está a la vuelta de la esquina. Y por supuesto que la gente también atiende otras cosas, además de toda la agenda que tenemos. Y la partida de Vicente Fernández no es como para llorar como hacían, porque además que la ranchera lo dice, que lloran sus alegrías, pero que las penas se cantan. Esa es como la presencia en las tragedias, porque son historias así. Si usted mira las letras, parecido, el mismo camino de las desventuras, que yo creo que en el fondo es terapéutico. Digo, ah, no, pero terapéutico, una pérdida de un amor, pues se iban a cantarlo en una canción en vez de irle a darle trompones a la compañera. Sí, en Santo Domingo usted lo puede tener, su mayor expresión de esto, como un desahogo de todo tipo, social, amoroso, de todo tipo, en la bachata, sin duda alguna. Entonces, en México con la ranchera. Y en ese lugar, cuando hablamos de ranchera, hablamos de Fernández, de Vicente Fernández, sin duda alguna, porque algunos de sus temas que ya llevan décadas, dice de lo más escuchado, de las canciones más escuchadas en las plataformas incluso modernas, digitales, figuran algunas de las suyas, de las más escuchadas, millones y millones. Vi una que decía más de 400 millones de personas le descargaron. La cantidad de canciones, de producciones vendidas. Y ahora con la compra internacional y demás, pues
se puede adquirir muchas veces, incluso músicas regionales. Yo recuerdo una colección que hay, que es una colección, bueno, vi que estaba disponible en Amazon, se llama Putumayo, es como una iniciativa cultural, recogiendo música de muchos países, y no solo latinoamericanos, sino también europeos. Entonces encontraba música regional mexicana muy bien hecha, o encontrabas música francesa, los orígenes, como en el punto inicial. Música uruguaya o qué decir de los arreglos y la música cubana, la música antillana, la música, no vi dominicana, vi puertorriqueña y vi también jamaiquina. Los ritmos, cómo se mueve América Latina, porque a fin de cuentas es como nos aproxima esa identidad, la música es parte de esa identidad, por eso ustedes ven que Johnny Ventura era amado en Colombia, o sea, es como lazos comunes latinoamericanos, en ningún suelo se siente tan propio como en el suelo de América Latina, vas de un país a otro y tienes como esa identidad. Entonces eso pasa por ahí, es un poco de la identidad, de lo que une, de lo que hermana, de lo que hace común, gente que no necesariamente conoce algo más, pero algún día lo escuchó y escuchó su música y le nació el interés y dice, mira, me interesa incluso para conocer. Yo me sorprendo de que los mexicanos en la capital, en el DF, hayan dejado caer casi la Plaza Garibaldi, porque era un centro turístico, ahí iba cantidad de gente hace unos años. Ahora se arman líos en el entorno y te dicen, ay, con mucho cuidado, va gente, pero está muy, muy caído ese espacio. Como podría tener República Dominicana en su capital una plaza del merengue. Ustedes se imaginan que aquí hubiese una plaza del merengue, una plaza de la bachata, que viniesen los turistas y fueran ahí, le enseñaran a dar pasos de merengue, pusieran a los jóvenes artistas nuestros, muchachos que son coreógrafos o bailarines, y por turnos, y dice, ah, ok, enseñarles con espectáculos específicos en algunos días, pues la gente va. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Cuba, en la zona antigua de La Habana, que usted va y usted a donde quiera, en cada rincón, usted ve a alguien que está tocando una guaracha, que está tocando un son, que está tocando música cubana, de las más conocidas. Usted lo encuentra en pequeños lugares, restaurantes que usted llega, un lugar donde es un pequeño bar y están las canciones ahí. Y eso en pleno centro, está como si fuera en la calle del Conde, pero mejor cuidado en ese momento. República Dominicana está trabajando en su centro histórico, que podría mejorarlo y que tenga vida, porque los centros históricos o las ciudades históricas no es el espacio, no son los muros, no son las construcciones, no son las calles, es la vibra que se da con su gente. Entonces, eso sería interesante. Entonces los mexicanos lo tienen un poco también así, en muchos lugares que hacen ferias sobre todo los fines de semana, y la gente va, y entonces bueno, usted encuentra gente jovencita tocando sus rancheras, muchachos en las universidades, porque vibran con su música. Es algo muy importante para ellos, y por supuesto yo sé que toda América Latina prácticamente estuvo cantando en algún momento. Por eso yo le hablaba de ese programa, un programa de radio en el Ceibo, y la gente se levantaba, y todavía en el Ceibo, por ejemplo, los domingos vienen, tiene mucha afición por los caballos, la crianza y demás, y entonces vienen los hombres y mujeres con esos caballos pasos finos, que ellos lo cuidan, con su ranchera. Y usted lo ve en el centro de la ciudad. Y es otra cosa. La gente dirá, ah, bueno, es diferente, porque en cada espacio hay una expresión distinta que se va afianzando y que va haciendo, que va formando parte de la vida cultural de nuestros pueblos. Así que ahí está, por eso quise comentarles, porque es una manera también de conocer a la gente y de conocer a nuestros países. Incluso los que desde el área de la comunicación, desde el área de, ya incluso con fines hasta comerciales, si usted quiere, del área de la publicidad, desde el conocimiento que hay que tener para llevar un mensaje que llegue a la gente, pues hay que conocer eso y hay que estudiarlo. Particularmente a mí me fascina leer sobre eso, porque es una manera de acercarnos a nuestras comunidades. Así que eso fue Vicente Fernández, un privilegiado
en el sentido de que fue respetado y querido por todo el continente. Lo dice la BBC hoy en Londres. Bueno, en algunos países europeos lo replican, pero nada como América Latina, eso no hay duda. Voy a la pausa, cuando regresemos tenemos más en este programa, La Cosa Como Es. Buenos días.